Bienvenidos al programa de la Patagonia Sur Sur. Hoy con una voz al límite. Estamos viajando mucho y en las últimas 48 horas pasamos del frío al calor. Estuvimos en la provincia de Buenos Aires en un remate que ya lo van a ver. Llamó muchísimo la atención. Primero las ventas, después la cantidad y los precios que se marcaron en el remate de Cabaña Don Ángel. Pero eso en algunas semanas más. Ahora comenzamos y continuamos de lo que fue la exposición rural de Esquel. La semana pasada con todo lo que es Angus y hoy comenzamos con todo lo que es la raza Hereford, que a su vez era la exposición nacional patagónica de esta raza. Vamos a comenzar este bloque charlando con su presidente, que nos cuenta todo el trabajo que está haciendo la Asociación de Hereford en la Patagonia Argentina, pensando también en los 100 años, y después vamos a continuar charlando con el jurado, que vamos a poder tener toda una charla, un resumen de lo que fue la pista de Hereford aquí en Esquel, pero también una visión como jurado de otras razas, de lo que él vio desde afuera. Aquí comenzamos Patagonia Sur Sur con una voz al límite desde la rural de Esquel. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Todos los equipos de Balanzas Hook poseen comunicación Wi-Fi y Bluetooth, datos compatibles con plataformas web. Balanzas Hook, tu producción vale lo que pesa. Campera, nutrición animal en todas las especies. www.racionescampera.com.uy. Pando, Canelones, Uruguay. Área rural y urbana. Experiencia, calidad, compromiso. www.silmixa.com.ar. Excelencia y liderazgo en la raza Merino. Estancia y cabaña Los Manantiales. Sí, buenas tardes, Pablo. Un gusto hablar con tu audiencia de Patagonia Sur Sur. Estamos muy contentos con el resultado de esta exposición nacional patagónica. Vos has visto las filas finales de los grandes campeones de machos y hembras y realmente ha sido espectacular. El jurado lo ha destacado muchísimo. Estamos muy, muy contentos. Pero vos viste la calidad, porque eso demuestra que la raza está pasando por un momento de muy, muy bueno, muy competitivo, y esa fila final tan pareja que hizo trabajar mucho al jurado para elegir el gran campeón, significa que hay mucha calidad, hay mucho trabajo de los criadores que han llevado la raza a un lugar muy importante en este momento, y eso nos da mucha alegría. El Hereford de Patagonia tiene una calidad que yo la considero excelente, que nada tiene que envidiarle al Hereford de las otras regiones del país. Creo que el Hereford de Patagonia puede ser perfectamente padre de cabaña de cualquier otra cabaña del país. Lo estoy viendo con un desarrollo excelente. El año que viene, con un enorme placer, vamos a festejar los 100 años de la Asociación de Hereford, que se fundó en 1924. La raza tiene más de 160 años, pero la asociación cumple 100 años. Y ese va a ser un motivo de mucha alegría y vamos a festejar, a hacer varios festejos durante el año, y todo esto va a terminar en una gran exposición de pedigrí puro registrado que se va a realizar en Palermo en el mes de septiembre del año que viene. Estamos tratando de que nos lleven animales de Patagonia, que sabemos lo difícil que es por la cuarentena, lo difícil que es por las distancias, pero ya algunas cabañeras me están anticipando que van a hacer el esfuerzo y van a llevar animales de Patagonia, tanto pedigrí como lo mejor puro registrado. Así que los esperamos a todos en esa gran exposición para festejar nuestros primeros 100 años. La verdad que, como dije al final, un orgullo estar en esta pista. Un lugar, un marco impresionante, y la verdad que te diría que de las juras que más he disfrutado por el marco, por lo linda que es esta pista y por el nivel que tuvo. Realmente, sinceramente, la verdad que disfruté muchísimo esta tarde. Vengo de un viaje muy largo, casi sin dormir, y la verdad que te diría que no estoy ni cansado porque lo disfruté muchísimo. Tuve un remate ayer en Uruguay, en Ismael Cortinas, en La Santina, donde un remate muy, 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 pero muy grande. Y bueno, y corrí a un barco, de un barco al avión, después manejé de Bariloche para acá y vine directo. Así que corrido, pero la verdad que cuando me invitaron
a jurar y sabía de la fecha, sabía que tenía el remate el día anterior, no dudé nunca y dije, tengo que llegar de alguna forma porque no me quiero perder esta expo, y la verdad que cumplió con creces. La verdad que me gustó mucho, te lo pongo como si fuera comprador, creo que el nivel, destaco mucho el nivel de las hembras de pedigrí. Realmente ando por muchas exposiciones, no solamente en Uruguay, sino que en el sur de Brasil, y te digo que el nivel de las hembras de pedigrí, sobre todo de los lotes, muy pero muy destacado. La verdad que eso, te diría que me parece que fue una exposición de un volumen interesante, pero si vos te fijás no hubo animales flojos, todo fue muy buen nivel. No sé si hay ventas, si se vende todo o no, pero realmente para los que necesiten comprar Hereford de buena calidad tienen que venir y aprovechar, porque el nivel que se vio hoy, realmente tanto en hembras puras registradas, en machos y en machos pedigrí, bueno, y en hembras pedigrí ya lo dijimos, muy pero muy importante. Me habían hablado siempre muy bien, pero bueno, hasta que lo ves, viste, no te convences, y la verdad que ya te digo, y lo que, ¿sabes qué? Destaco también una cosa muy importante, que no vi animales sobrepreparados. Me parece que la preparación justa de cómo mostrar a los reproductores, cómo se muestran sin niveles de engrasamiento superiores, me parece que es como tienen que mostrar, y yo soy, bueno, me conocés y soy un convencido de que de la pista tienen que salir los reproductores diferenciales para ser padres y para la punta de la pirámide, y creo que en esta pista hoy se vieron mucho de esa hacienda, ¿no? ¿Estaría bueno hacer viajes técnicos con productores de Uruguay para ver y quizás llevar animales de Patagonia? Creo que sí. Bueno, hace poco hubo una gira y hablando con algunos amigos como Alejandro Costa, este gran amigo, siempre ponderaba y pondera el Hereford patagónico. Así que yo creo que sí. Yo, mira, soy un convencido que la interacción de la genética entre todos los países es muy, pero muy importante. Yo me la paso viajando y tratando de ver y encontrar nuevas genéticas, y yo creo que es lo que hace que se siga enriqueciendo y el progreso genético. Me parece que va un poco por ahí, y me parece que hoy a las claras está el nivel que vimos, ¿no? Los grandes campeones, si vos ves, no me moví de la línea que me gusta a mí, del pigmento, de la función, del color, de la suavidad de movimiento. La hembra, una hembra joven, ya parida, con muy linda pigmentación, ancha, la reservada, un bacón tremendo, por ahí le faltaba ese gradito de pigmento, pero muy ancha, larguísima, y bueno, y en los machos me parece que un toro de ese peso, como se movía, con 40 centímetros de circunferencia, no había cómo no darle el gran campeón, y destaco mucho también el reservado, un toro joven, pero con una estructura de hueso impresionante. Como dije en la pista, me parece que es una herramienta muy, pero muy importante. Hay veces que hay que posicionarse, yo no sé si hay venta acá o no, pero que abra la venta el toro que ganó, me parece que es un toro importante, y yo creo que siempre las juras tienen que ser comerciales. Y entonces es para la venta, me parece que abra un toro de esa edad, sobre la diferencia del otro que es junior y que tiene toda la carrera por delante, la verdad que ahí es donde siempre me posiciono. Lo mismo y traté de hacer con los puros registrados. Un nivel soberbio el toro que gana, el toro puro registrado que gana anchísimo, con 43 de circunferencia escrotal. Eso hizo también que definiera y que por eso ganó. Y bueno, realmente, por eso te digo, vos empezás a tocar cada una de las categorías y te encontrás con puntos muy altos, ¿no? Sacándote ya fuera de lo que es la nota de Hereford, estuviste en la mañana chusmeando y viendo desde afuera lo que era la pista de Angus. Sí. ¿Te imaginabas que había tanto Angus acá? No, me habían comentado de la Nacional el año pasado, un amigo, Ricky Orazi, que siempre me dijo te va a sorprender y demás. El año pasado estuve jurando en Viedma, y bueno, vi también nivel, pero realmente lo que vi, la verdad que bárbaro, animales muy comerciales, muy funcionales, bueno, Mati Falco haciendo su gran labor como siempre, así que la verdad que sí, y como te digo, en esta pista y con este marco que hay, todo se ve también mucho más lindo, ¿no? El 10 de enero del 2024, en la Rural de Valle, el remate del siglo de la raza Corriel en Brasil, la estancia Santa Cecilia saca a remate 1000 vientres tatuados de pedigrí y puros por cruza. La estancia no se guarda nada, remata Lauro Fittipaldi.